sectores más perjudicados ha sido la cultura, justamente en todo su amplio abanico. Y también que hay que aclarar que desde que comenzó la pandemia, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura de la Nación, ha presentado distintos programas que se han visto beneficiados muchos sanrafalinos. El Plan Podestá, Puntos de Cultura, Fondo de Desarrollar, Fomento Productivo. Y actualmente está vigente el programa Fortalecer Cultura, que lo reiteramos, es una ayuda económica de hasta 15.000 pesos por 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, que cierra su inscripción el 22 de octubre. Todas las bases y condiciones para poder inscribirse, como muy bien dijo Diego Rodríguez, están en el Ministerio de Cultura de la Nación. Lo que actualmente también está vigente es el programa Manta. Este es una ayuda justamente a los artesanos para promover todo el trabajo artesanal y mejorar su sustentabilidad. Esto también en la inscripción está ya actualmente abierta hasta el 4 de noviembre y cuenta con una ayuda de hasta 100.000 pesos. Y también sigue vigente la tasa cero cultura, que así se denomina, que esta es una ayuda de hasta 150.000 pesos, pero es para pymes culturales. Esto estamos hablando de empresas que tienen dentro de esta empresa, obviamente su promoción es la cultura. Todo esto lo pueden encontrar en la página, ahí están todos los requisitos. Y como verán, ya algunos vigentes, muchos se han visto nuestros sanrafalinos beneficiados con este tipo de ayuda económica, y lo que pretendemos es, a través de esta difusión, sean muchos más que se puedan inscribir, cualquiera sea la actividad que lleven adelante, los beneficios que da el Ministerio de Cultura de la Nación. Como muy bien lo dice nuestro presidente, un gobierno nacional presente, federal, y tratando de paliar esta crisis que lamentablemente ha golpeado muchos de los sectores, todos, y hay algunos que se han visto aún más perjudicados, y este es el caso de la cultura. Así que con el municipio tratamos de difundir, tratamos de que llegue a todos lados y que aquellos que se encargan, cualquiera sea la actividad que desarrollan, puedan ingresar a la página. También en el caso que tengan alguna duda, se pueden comunicar a la página de Facebook de la Dirección de Cultura del municipio, escribir y automáticamente el personal de ellos se va a poner en contacto para ayudarle cualquier tipo de inscripción y bueno, tener estas propuestas y poder recibir algún tipo de ayuda.